quiero cargar. El que vivo está, muere tu verdad. Rebelde, güey. Tengo muchas compañeras, pero pocas amigas. Amigas de verdad, se entiende, ¿no? De esas que te prestan el hombro y la mano y el cuerpo entero cuando estás triste, que se ríen más fuerte que vos cuando estás feliz y que pegan saltos de canguro cuando festejan que te pasó algo bueno. Feli, quedan en escolar. Manuel, ¿qué te pasa? Nunca te vi así. ¡Cambia la cara! Feli, estuve pensando mucho y... y una decisión. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Me parece que lo mejor para los dos es que la cortemos aquí. Dale, ya sé que es un chiste, no caí, ¿eh? No. ¿Qué apostaron? ¿Que se me iba a cerrar el estómago? Feli. ¿Qué? No es un chiste. Lo siento. Decime que es un chiste. Decime que es un chiste, Manuel. Manuel, ¿me dejás? Yo salgo de acá y me suicido. Te digo en serio, yo me mato, Manuel. ¿Me dejás y me mato, Manuel? Bueno, chicos, larguen. Feliz, tenemos el trabajo de química. Sí. Chau. No caí, ¿eh? No caí, Nico. Nos vemos. Vamos, ¿vale? Vamos. Y ahí va Schumacher, está a punto de conquistar la corona mundial de Fórmula 1. Parece que ningún corredor le puede pelear la punta. Solo faltan 500 metros para la llegada. Pero atención, Schumi se estrella con un espectador. Parece que es el famoso maldito Pablo Bustamante. Pablo quedó aplastado. Y viene otro corredor diciendo, ¡ya va foto! ¡Y viene otro! ¡Oh! ¡Fuera, que tengo que ensayar! ¡Vamos! Por mí no hay problema. Ah, por mí sí, dale, tómatela. Está bien, ¿no? ¿Qué haces? ¿En qué idioma querés que te lo diga? Nena, te dije que te vayas. ¿Pero dónde querés que vaya? Hace frío. No me importa nada. Escuchame una cosa. Cuando yo vengo a ensayar, vos te tenés que ir. ¿Te ven? Andate, dale. ¿Y pero es de noche? ¡Fuera! Está bien. Ay, qué chica aplicada esto, haciendo la tarea. Ay, no, nada que ver. Le estaba escribiendo una carta a mi hermanita. Justo le estaba contando del ejercicio que hicimos con Santiago. ¿Y le contaste que Marquitos casi se muere de un susto cuando le puse un dedo encima? ¿Del susto o del gusto? Porque les cuento la verdad, yo me quedé con ganas de reconocer a más de uno, ¿eh? No sé, para mí estuvo bueno el juego, pero me puso mal. No sé, me dejó triste. ¿Te hizo pensar en tu hermanita? No, en tu hermana o en tu mamá. Nunca nos contaste el rollo que tenés con tu vieja. ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo eso? Me salió en el test re claro. ¿Qué es? Y que entre tu vieja y vos, cero onda, nada. Bueno, bueno, suficiente. ¿Por ahí quién se baña? Andamos, andamos. Pero ya a mí no me quedó claro. Vos no la querés a tu mamá no te quiere a vos. Ay, qué, ¿por qué decís eso? Y pero eso salió en el test. ¿Qué querés que le haga? ¿Eso salió? Sí, re claro. ¡Pará! ¡Pará, che! Mamá, ¿qué me mirás así? ¿No te parece que fuiste un poco bruta con lo que le dijiste? Traje café y está recién hecho. Ah, gracias. ¿Tenés mucho trabajo atrasado? No, estaba un poco preocupado, no podía dormir. Bueno, no tenés que tomarte todo tan a pecho. Estos chicos, si no, se convierten en una actividad de 24 horas al día. Mire. ¿Qué es? Ah, ¿por esto discutías hoy con los profesores? ¿Vos estabas? Sí. Te estaba observando. Y te aclaro que no es la primera vez que lo hago. ¿Tu marido te manda a espiarme? No. Esto lo hago por motus propio. No sé. Quizás eso es la primera cosa interesante que pasa por acá.
Es terrible esto, ¿eh? Es un diario y hablan de una de las chicas, Vico Paz, como... La verdad es que no sabía nada de esto. ¿Quién lo hizo? No se sabe, es anónimo. El que lo hizo no está bien. Bueno, quizás una cosa puntual contra esta chica nada más. No, hace tiempo que lo vienen haciendo. No, ni idea. Marcel no habla de eso. Marcel no habla de muchas cosas, me parece. Bueno, una de esas por eso le echaron. Ustedes lo apoyaron, ¿no? Bueno, perdóname si te lastimé. No, está bien, chicas. Igual lo que hice el test es verdad. Ella me odia. Es como que no me perdona que yo sea. ¿Normal? Y bueno, ¿pero qué quiere? ¿Tener otro potus como tu hermana? Tu vieja es más bestia que la mía, ¿eh? Sí. Bueno, basta, basta. No, está bien, Luján. A mí no me pone mal lo que digan ustedes. Me pone mal lo que pasa. Por suerte tengo a mi hermanita y a mi tía. Ellas son lo único bueno que tengo en la vida. Ah, bueno, gracias por lo que nos toca, divina, ¿eh? Basta. Y es verdad. Además vos te pones mal, pero lo que decía el test no era todo malo, ¿eh? Ay, ¿por qué no empezaste por ahí, entonces? Y bueno, qué sé yo, pero decía que sos re inteligente, re bondadosa, re buena, re estudiosa, re un montón de res. Y la más importante, que sos re normal. Así que a lo mejor no tenés que ir más a lo de la locóloga. Ay, bueno, ojalá, porque la verdad, si voy un día más, me tienen que internar. Pero vamos, ¿qué tal? ¡Nacho! ¡Las clases acá! ¿Qué haces acá? Pablo me echó de mi casa. ¿Cómo que te echó? ¿Por qué? Porque dijo que tenía que ensayar y cada vez que él vaya yo me tenía que ir. ¿Y por qué saliste tan desabrigado? Porque no me di tiempo a agarrar nada. ¿Pero está loco? ¿Este pibe se volvió loco? Bueno, abriguémoslo, que le va a agarrar una neumonía a ese chico. Bueno, que hoy duerma con nosotras. ¡No! Que van a descubrir, no. Sí, bueno, mañana bien tempranito lo sacamos y nadie lo ve. Dale. No, está bien, yo lo voy a hacer un té bien caliente. Vaya, no, ojo, que nadie lo pueda correr. No, dale, rápido. Pero este Bustamante es una porquería. Dejar a mi Nachito así en la intemperie solo. Pero está loco y todo por esa música de porquería que las... Ay, pero ¿cómo no me avivé antes? Maritza Pía Espíritu, sos una genia. Toma, come estas que te van a dar calorías. Gracias. En el otro pie. Bueno, en general. ¿Qué hace el marajá de Capultal ahí tirado divino? Nada, no importa. ¿Y el té? Ay, me lo olvidé. Bueno, hacéselo vos. Dale. No saben lo que voy a hacer. Pablito la va a pasar muy mal. No, ¿en qué estás pensando? Después te cuento. Ay, ¿en qué se meterá ahora? No sé, pero es una ídola. Siempre consigue lo que quiere. Bueno, sí, Pablo hizo lo peor al presionarla. Si conozco un cachito así a Maritza, sé que la va a pasar muy mal. No me puedo olvidar, chicas. Ustedes están conmigo. Sí, obvio. Bueno, entonces están conmigo. ¿Son capaces de jugarse por mí? Sí, yo lo que quieras. Bueno, no, chicas. Vamos a hacer algo que nunca nadie hizo. Algo mucho más original. Ay, buenísimo. ¿Qué quieres hacer? No, chicas, es una protesta. Todo bien, pero ¿no suena una protesta como algo así, obrero? Sí, no, chicas, es algo más de nosotras, algo más comprometido. Es una protesta contra la expulsión de Vico, chicas. ¿Y nosotras qué tenemos que ver? Que estoy hablando con Santiago y aunque use esos suéteres así medio chonguitos, sí, piensa, no es tonto. Y me hizo notar que hoy es ella, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotras que aparezca en ese diario. Chicas, ¿entienden? Bueno, mía, pero Vico es otra cosa. No, están equivocadas. Vico es una de nosotras. No es una de nosotras. O sea, es una de nosotras porque vos la transformaste, la vestiste bien y todo eso, pero no deja de ser una becada. Obvio.
Aparte, en cualquier momento lo va a suplantar otro chico, así que nos conviene. Perdón, ¿y vos de dónde sacaste eso? Nada, el otro día vi sobre el escritorio de Gloria un informe que decía alumno nuevo de tercer año. Bueno, chicas, hay que protestar más que nunca. Bueno, ya toma el tinte, así que... Ay, sí, no, no, por favor, chicas, ayúdenme, se los pido, ayúdenme. ¡Ay, ayúdenme! Si no querés que te mate, no te acerques, ¿ok? Estoy a punto de colapsar. Necesito hablar contigo, es urgente, es importante. Bueno, está bien, nos encontramos en el recreo largo en la hemopoteca, ¿ok? No creo que Feli nos vea juntos. Vos sabés cómo es, se pone mal y después se engorda. Mi amor, ¿estabas hablando con Mía recién? No. Bueno, vamos a la clase. Podemos hablar. Vamos a la clase, después hablamos. ¿Por qué tanto apuro? No podemos hablar. Es una sorpresa, no. En este establecimiento la autoridad soy yo. Eso está perfectamente claro, señor Durán. Pero no parece. Parece que hay un cuestionamiento. Sé perfectamente la cantidad de profesores que tienen que firmar para avalar una expulsión. ¿Por qué no revisa los estatutos? Los conozco mejor que nadie. No. Yo tengo una ventaja sobre usted. Yo fui alumno de este colegio y conozco perfectamente los estatutos para zafar. Un informe de expulsión tiene que estar firmado por unanimidad. Eso quiere decir que todos los profesores tienen que firmar y yo no firmé. Como director del establecimiento puedo considerar la unanimidad de todos los presentes. Y a usted no había forma de ubicarlo. Tampoco me buscaron, o no me querían encontrar. Pero no se lo tome tan a pecho, Santiago, por favor. Usted ni siquiera conocía a esa chica. Es más, no puede hablar ni a favor ni en contra, hombre. Y mire la hora que es, ¿eh? Usted tendría que estar dando clases. No querría colocarle un apercibimiento por impuntualidad. No quiero fotocopias. No quiero que bajen material de internet. Quiero que lean libros. Libros. Conmigo van a aprender a investigar en serio. ¿Y qué vamos a estudiar, señora? ¡Silencio! ¡Silencio! Bien, alumno. El tema que vamos a ver es la conquista de América. El encuentro de las dos culturas. Cómo influyó la llegada de los españoles a nuestras costas y cómo transformó la realidad del continente. ¡Espirito! ¿Qué? Estoy esperando, porque le hice una pregunta, Espirito. ¿Me la puedes repetir? ¡No! Disculpela, profe, lo que pasa es que no le da la cabeza. Y si no tiene cabeza. Gracias por la manito. Decile a tu amigo que se case porque lo voy a bajar todos los días dentro de una piña. ¡Espirito! Por favor, aproveche. Ya que está de pie, pase al frente. Va a ser mi secretaria, la encargada de escribir en el pizarrón. A ver si así no se distrae.
Manu, te adoro. Quiero que uses este regalo para mandarle videos a tu familia por la computadora. Te quiere tu Feli. Ah, no te preocupes. El tiempo perdido es lo de menos. Yo voy a hablar personalmente con todos los profesores para que te tengan cierta consideración. Yo estoy convencido que acá lo vas a pasar bien, te vas a divertir, vas a hacer muchos amigos. Lo dudo. ¿Por qué lo decís? Usted sabe muy bien, Donoff. Estoy años luz del promedio de los pibes de este colegio. Sí, lo sé, pero yo te voy a orientar, te voy a guiar. Yo viajé por todo el mundo haciendo deportes. Aprendí 40 veces más de lo que ustedes pueden enseñarme en este colegio. Y adelante, ¿quién es? Permiso, soy yo. Bueno, le vengo a traer el registro, asistencia a la profesora de historia. Estoy secretaria de ella, ¿vio? Me quiere tanto. Bueno, está bien, vaya. Ah, no, espere. ¿Qué? Entonces, quería presentarle a un nuevo compañero. A partir de mañana se va a integrar a su división. Joaquín Arias Parrondo, Marisa Espíritu. Espero que sea importante lo que me tengas que decir, ¿sabes? Me estoy jugando la vida. Si Feli me llega a agarrar, ya sabes lo que pasa. Justamente por eso que quiero hablar contigo. Estoy preocupado por ciertas actitudes que tiene Feli. Está como demasiado obsesionada conmigo. Estoy preocupado. Está enferma. Bueno, a lo mejor alguien la enfermó. No me puedes decir eso. Yo lo único... Sí, vos lo único que hiciste es separarla de nosotros. No, nunca fue esa mi intención. Lo único que quería era darle más confianza en ella misma, más seguridad, que no fuera tan dependiente de ustedes. Pero ella se pasó de la rancia, ¿me entendió mal? No era mi intención. La quiero cortar con Feli. Ay, pero muy bien, Manuel, muy bien. Por fin te sacaste las anteojeras. Fue lo más inteligente que te escuché decir hasta ahora. ¿Qué me dices eso? Ay, Manuel, es obvio. Pertenecen a clases distintas. O sea, no te enojes, no te ofendas, pero yo nunca te vi enamorado. ¿Qué buscabas, Manuel? A ver... ¡Nada! ¡No buscaba nada! Necesito que me ayudes. Pero no, mi amor, yo no te voy a ayudar. Ya estás crecidito, ¿sabes? Ahora vengo. No, es que ya lo intenté. Ya intenté de todas maneras cortarla con ella, pero... Es como si no me quisiera escuchar. Como si no escuchara cada vez que toco el tema. Me ignora. Me amenazó con matarse. Yo no sabía que Felicitas podía hacer eso. No, entonces sí hay que hacer algo, Manuel. Pero ella siempre fue así, de exagerar las cosas, de dramatizar o... No sé. Últimamente está muy cambiada. Habla de vos maravillas. Dice que sos el mejor hombre, que sos fiel, que sos el más bueno. Te tiene allá arriba. A lo mejor si cambiaras de actitud... ¿Viste que Feli es celosa? A lo mejor si le demostrás que no sos ni fiel, ni el más bueno, se va a desilusionar y pasas a ser uno más. Puede ser. Ay, ¿alguien la vio a Maricha? No, ni idea, hizo sus cosas. Ah, mal, la espero. ¡Epa! Ah, bueno. Ah, increíble cómo le pegó este pibe. Ay. Hola. Pepa, habla Luján, ¿qué tal? No, ni idea, seguro que se fue al baño. Ah, es urgente. Bueno, espera que lo voy a buscar, espera, aguanta. Ay, ¿pero qué la fueron a buscar, al baño de la casa? Hola, Marisa, soy yo, Pepa. Sí, ya sé que no querés que te llamemos al colegio, pero esto es grave. No. No sabés cómo está Sonia, pero ¿qué le hiciste? No la podés tratar así, ¿no? Le va a agarrar un ataque de depresión, ¿eh? No, mi amor. No está representando ninguna dama de las camelias, no. Oh, está bien, mi vida, está bien. Lo compro yo el oso. Pero vos le firmás la tarjeta, la escribís y todo. ¿Por qué? ¿Yo? ¿Por qué yo? No, a mí no me pagan para eso, mi amor. Bueno, está bien, todo bien. ¿Pero con qué lo pago? Oh, está bien.
Ya, ya, dejémoslo ahí. Chao, vida. Obvio, con la tarjeta de ella. Entonces quedamos así, Manuel. ¿Lo vas a hacer? Sí, voy a ¿Crees que se lo lleve yo? No, se lo voy a llevar yo personalmente. Bueno, tiene todo, el crudo, el queso, el tomate. A ti le falta algo. No, no seas confiada, si te digo que tiene todo. Le falta el aderezo espíritu. Para un minuto. No. Está bien. Listo, ahora sí. ¡Epa! Ay, mi amor, si no ves, ¿por qué no te compras el bastoncito blanco? Escucha. ¿Sabes qué? Me cansé de pelearte. ¿No querés un poquito? Hacemos las paces. ¿Cómo estás? Mal, mal, mal. Peor que nunca. Bueno, dicen que después la tormenta siempre sale el sol. Sí, últimamente yo estoy de eclipse en eclipse. ¿Las viste a las chicas, Luna? Sí, están afuera. ¿Para qué las buscas? No, me tienen que contestar algo. Ah, me parece que la respuesta que estás esperando me la dieron a mí. Creo que los animan a hablar conmigo. Ya sé, dijeron que no. Sí. Dijeron que en este colegio nunca se protesta por nada, que no quieren tener lío, que lo único que falta es que citen a los padres. Sí, bla, 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 bla. Se abrieron todas. ¿Es eso? No, todas no. Puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias, Luna, pero vos sos becada. Como Vico, y vas a terminar como ella, si no. No, pero antes de becada soy tu amiga. Y puedes contar conmigo en serio, para lo que sea, no importa. Bueno, gracias. Hacerle algo así a Feli. Se ha jugado, pobre. Pues sí, pero ¿cómo vienen las cosas? Nico, ya viste cómo es ella. Prefiero que me termine odiando y me deje ella a mí antes que lastimarla. Además, Mía es su mejor amiga, la conoce bien. Digo, por algo me aconsejó lo que me aconsejó, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No sé. ¡Yo! Hola, te estaba buscando en el recreo algo, no te encontraba por ningún lado. ¿Dónde estabas? No, estaba con una chica. ¿Así con quién? No, no, una chica con la que teníamos una conversación pendiente. ¿Con Luna, quizás? Luna. Ah, no, no. Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Ah, ¿y qué te pareció mi cámara? ¿No está re buena? Pues vos la abrís y tiene una... Es tuya ahora, ¿no? Pero tiene una pantallita... ¿Cuántas veces, Feli? ¿Cuántas veces te tengo que repetir que a mí no me gustan los regalos? Está buena. Tu amigo no piensa igual. ¿Te acordás de lo que tenés que hacer cuando venga Pablo, no? Sí. Bueno, está bien. Pero si no viene... Ya te dije que sí cuando le llevé el sándwich. Escuché que le decía a los amigos que en la hora libre venía a ensayar y esta es la hora libre. ¿Está bien? Ay, Dios. ¿Sí, Iván, estás bien? Bueno, por favor, no hagas lío. Acordate todo lo que te dije a la persona. ¿Estás hablando con un profesional? ¡Anda! Bueno, Pendex, vamos, levanta el campamento. Sí, hola. Pero yo me voy, ahora agarro unas cosas y me voy. Sí, llévate lo que quieras, pero no hagas ruido, ¿sí? Está bien. ¿Y eso? ¿Qué fue? ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué rompiste? Ah, manita, me va a matar. Mirá, le rayé todos los vidrios. A ver. Igual eran horribles. Bueno, dale, tomátela. Tengo que concentrar. Está bien. ¡Ah, pará! Decile a Maritza que el sándwich que me hizo preparar estuvo mortal. Alex, chau. ¿Sí? Permiso, ¿eh? Dale, pasa. Bueno, ahora sí. Bueno, tenía hora libre y quería hablar con usted. Sí, siéntate. Tengo un ratito, ¿eh? Bueno, es eso de la protesta, que al final me quedé sola, nadie me quiere ayudar. Ah. Y no entiendo porque cuando yo miro el noticiero en las protestas de los pobres, bueno, en realidad lo miro porque Peter es un masoca y le encanta ver noticieros. ¿Peter? Peter, mi chofer. Opa. Bueno, que hay miles de personas protestando, no hay solo una enfrente de la casa de gobierno. Sí. Perdón, ¿dije algo gracioso? No, 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 me pone contento. Soy testigo de tu interés por los semejantes.
¿De qué? Digo, que me parece que es la primera vez que pensás en algo más allá de tus zapatos. Bueno, yo creo que usted también tendría que preocuparse por sus zapatos. Ya están fuera de moda, profesor. Con todo respeto, pero los tiene que tirar a la basura. No. Los zapatos dicen mucho a una persona. Yo te... Sí, ¿no? Me parece que los tuyos están buenos. Bueno, lo que yo pienso es que todo el mundo dice que vos sos muy linda, pero algunos dicen que sos inteligente también. Entonces se te tiene que ocurrir algo para ayudar a tu amiga. ¿No me tira una puntita? Bueno, pensá en tu amiga. Pensá en todo el tiempo que pasaste con ella. Lo que le hicieron fue una injusticia. Cuando no aguantes más la bronca, vas a estar lista para actuar. Yo me tengo que ir a una clase. Perdona. Después hablamos, ¿sí? Gracias. ¿Los zapatos? ¿En serio? No, no pegan con el suéter. Ay, Luján, te estaba buscando. Alicia nos espera para la primera reunión de coreo, ¿sí? Ah, ¿y para qué venís a avisar? ¿Para hacerte la buenita y que te pongamos en el grupo? No, flaca, elegiste a mí, te la bancás. ¿Perdiste? No, no, yo no te pedí nada. Nada más te quería avisar lo que me pidió la profesora. Bueno, sentate. No me banco que andes a los abrazos conmigo, ¿sí? Mira, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y aparte, ¿te vas a hacer la bonita con Maritza? No, 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 yo no me hago la bonita. Yo estoy con ella porque las dos me quieren. Porque yo también las quiero a ella. Bueno, deja de justificarte. Yo no me justifico, Luján, pero... Ay, ¿por qué tenés tanta mala onda conmigo? ¿Yo qué te hice? No, me banco los mártires. Y eso Maritza lo sabe, y muy bien. ¿Y sabes lo que más me molesta? Que estás haciendo la víctima por todos los rincones. Chicas, ¿ustedes saben dónde está Marisa? Porque la psicóloga la está buscando por todos lados. Bueno, acá les dejo los días y los horarios que va a tener que hacer terapia. Bueno, yo te lo doy. Bueno, gracias. Ay, no puede ser, Luján. Maritza me dijo que no venía más la psicóloga. Bueno, se habrá equivocado. No, yo no me puedo volver a presentar, me muero de miedo. Bueno, eso sería jugarte por alguien. Y eso en el manual de la pobre chica no aparece, ¿no? Señor Dunov. Sí, Gloria. En línea 1 tiene un llamado. Te dije que no me pases ningún llamado. Estoy muy ocupado en este momento. Es que la persona se puso un poco pesada, señor. Dice que es importante. ¿De quién se trata? El abogado de la comisión, el doctor Robles. Está bien, Gloria, lo tomo acá. Hola. Doctor Robles, ¿cómo le va? Sí. ¿A qué se debe la sorpresa de su llamado? Ah, no, 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 claro, sí. No, yo consideré que no era de importancia el de... No, no, por supuesto. Sí, sí, no, desde ya pude haberme equivocado, sí. Sí, no, 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 por favor, confía en mí. Yo voy a hablar con Mancilla y creo que esto no va a pasar a mayores, ¿eh? Sí. Sí, de todas formas le agradezco el llamado, ¿eh? Adiós, hasta cualquier momento, Robles. Sí, sí, adiós, adiós. Sí, ya te pasaste de la raya. Maritza, me dijiste que había sido la última vez. Bueno, no dice tantas cosas, pero si le demostrás a la locóloga que son normal, no viene más. Por favor, te lo pido. Y si estás enojada con Luján, yo no tengo la culpa, che. Te lo estoy pidiendo yo, no seas mala. Bueno, yo no estoy enojada con Luján. Lo que pasa es que si dudo en decirte que sí es porque no te quiero fallar. No sé, tengo miedo de hacer todo mal. Y pero si la primera vez lo hiciste perfecto. Sí, pero no sé, habrá sido suerte de principiantes. Yo no soy rápida para contestar, me pongo nerviosa. Pero no importa, los dejaste a todos re contentos, por favor. ¿Vos estás segura que no es por lo de Luján? Ay, ya te dije que no estoy enojada con Luján, en serio. Mira, si me lo pide ella, si me lo pide mía. ¡No, la nombre! ¡Qué yeta! ¡Nena, es una bicha esa piba! Ay, no hables así de mía. ¿Qué tiene que hacer para que la deje de molestar? ¿Hay que ser su abogada defensora ahora? No, pero pobre mía tiene un montón de problemas. Ay, no me digas que Trompita se comió su maquillaje, qué raro. Ay, no, no, está peleada con Feli. ¿Y ese es el drama? No, eso y aparte lo de Vico, que nadie la quiere ayudar con la protesta. ¿Mía va a hacer una protesta? Maritza, ¿estabas acá? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¡Qué bueno! Porque hoy te tengo una sorpresa muy especial. ¡Puede pasar ya!
Hoy va a estar tu mamá con nosotras. No, pero esta no es mi hija. No sé cómo haces para vivir acá y aparte aguantar a estas bestias todo el día. Esos son propiamente. Y cada vez están más desubicados. ¿Sabe cómo los ubico yo, Hilda? Toneladas de trabajos prácticos, todo el día. Ah, no, no. Yo prefiero reventarlos en el oral. Pero no sean así. Hacen cosas típicas de los chicos de su edad. ¿O no se acuerdan? Cuando era más joven... Usted no sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. Cuando era joven, ¿qué cosas hacía? A mí me divierte estar con ellos. ¿Cómo se nota que es el primer año que trabajas acá? Vas a ver. En un tiempito más vas a querer pasarlos por encima, en un auto. No, no, a mí me gusta estar cerca de ellos. ¿Y de la dirección? Digo, por las dudas. Lo último que querría en mi vida es ser director de un colegio. Usted me estaba buscando, profesor. Tenemos que hablar. Bueno, tengo hora libre. ¿Vamos a su despacho? No, no, señor. Vamos a hablar acá, delante de todos. Quiero que sus colegas se enteren de la porquería que acaba de hacer. Nunca. Yo bien. Nunca ningún profesor de esta institución se comportó en forma tan aberrante como acaba de hacer usted. ¿Qué pasó, señor Dunor? ¿Qué pasó? Pasó que este señor, en lugar de hablar conmigo, llamó directamente al abogado de la comisión para presentar una queja por el informe de la señorita Cruz. Eso pasó. No fue para quejarme, fue para avisarle que le voy a mandar una carta documento para expresar de manera legal lo que pienso de esta expulsión. Están pisoteando los derechos de esta pobre chica. A mí no me va a envolver con su palabrerío. Esto que acaba de hacer usted es puentearme, pasarme por arriba. Esto no se lo voy a permitir ni a usted ni a nadie. Yo no lo estoy pasando por arriba, estoy expresando mi opinión. Yo fui el único que no firmó esa expulsión. ¿Y? Señor Dunoff, la psicóloga de la alumna Espíritu lo busca urgente. ¡Por un corno la psicóloga de la alumna Espíritu! ¿No ves que estoy ocupado? No me costa y estiro. Uno... vuelvo abajo y relajo. Muy bien, las felicito, chicas. Están superando la técnica día a día. Pero muy bien, muy bien. Me voy muy contenta. Las veo después, ¿sí? Ay, estas clases son un embole, al cuadrado, o sea, me duele todo. Eso no entiendo por qué decís eso. Si la clase te sale perfecta. Bueno, para eso la hago en mi casa. Esto es un embole. Me falta acción, me falta... Falta la Sin Cerebro y su grupo, eso me falta. ¿Para dónde vas? A ponerle un touch espíritu a todo esto. Chicas, ¿qué va a ser? Nunca se sabe. Uy, ¿cómo vos no estabas en el colegio? No, pedí permiso para salir a comprar algo. Ah, ¿todavía no entraste a tu cuarto? No, ¿por qué? No, vení, vení que te ayudo. Ah, bueno, gracias, porque pesa un montón. Sí, sí, pasá. Ay, ahí está. ¡Uy, mirá! Parece que nuestro periodista secreto volvió a la carga. Ya se enteró todo el mundo. Yo no, y no me importa lo que pueda decir esa inmundicia. Bueno, bueno, Félix, yo te leo, a ver. Últimas noticias. Según parece, hubo un encuentro clandestino en la Mapoteca entre la alumna Mía Colucci y el mexicano Manuel Aguirre. ¿Será este el tan famoso intercambio cultural? Esto es mentira. ¿No te parecen varios encuentros entre dos personas que aparentemente no se bancan? ¿De qué hablas, Pilar? Bueno, que no es la primera vez que se encuentran. ¿Te acordás aquella vez el diario que salió? Nena, ¿dónde estabas? Te busqué por todos lados. Si venís a molestarme, no te gastes porque estoy ocupada, ¿sabes? No, no te vine a molestar. Te vine a dar un mensaje de Alicia. Alicia, la profesora de gimnasia. Bueno, dice que te quiere en el grupo, que no es lo mismo sin vos y tu bueno, sin tu grupo, ese no es lo mismo. ¿Y entonces? ¿Cómo entonces? Que te quieren las clases. Que... Por festejar no te vas a arrugar, ¿eh? Ay, perdón, ¿qué te pasa? No te pongas así, ¿qué te dije? Nada, nada. No me dijiste nada. Dejar. Yo nunca lloro, ¿eh? Al menos que se muera alguien. Ah, bueno, entonces está bien, porque... Tu inteligencia ya pichó hace rato. Sí. Bueno, perdón, fue una bromita. Susceptible, ¿qué es esto? Queremos la aparición con vida de Vico. ¿Qué es esto? Es una protesta para que la reincorporen.
Entonces pone reincorporación, no aparición con vida, bestia. Bueno, no me grites, yo nunca hice algo así, no sé cómo hacerlo. Déjame a mí que yo sí sé cómo hacerlo, va, va, correte de acá. Reaparición con vida, qué exagerada. Espíritu, la estuve buscando por todo el colegio, nunca está donde tiene que estar. Ah, pero a usted le falla la memoria, los años no vienen solos, ya lo sé, pero es hora libre, estoy haciendo la tarea. Sí, pero esto es algo mucho más urgente que una tarea. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La buscan en dirección. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Bueno, exactamente no sé, pero a juzgar por los gritos que estaba pegando la psicóloga, me imagino que será algo muy grave. ¿Perdón? ¿Qué psicóloga? Ninguna psicóloga. Vamos, voy a apagar el incendio, después seguimos con esto, no toques nada, Lina. Estoy esperando. Le hice una pregunta, Espíritu. ¿Me la repite? No. Discúlpela, profe. Lo que pasa es que no puede pensar, no le da la cabeza nada más. Claro, ah, gracias por la matizada. Perdón. Oh. Espíritu, por favor, aproveche que está de pie y pase al frente. Al frente. ¡Pirito! ¡Pirito! ¿Qué? Le hice una pregunta. A ver si me contesta. ¿Me la puede responder? No, perdón. Es algo más de nosotras, algo más comprometido. Es una protesta contra la expulsión de Vico, chicas. ¿Y nosotras qué tenemos que ver? Ay, estoy hablando con Santiago. Y aunque usa eso. Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir. En este vacío sin razón ni rumbo, con tal sin sentido y miedo profundo a ser uno más. Sin poder soñar, si no te tuviera voz. Semejante en la historia de la Elite White School. Mis cosas. Te quemaron mis cosas. ¿Qué basura es? Mis cosas. Guardes, voy a agarrar al que te hizo esto y se va a arrepentir de haber nacido. ¿Y ustedes? ¿Hasta cuándo piensan permitir que sigan con esta mierda? Son parte de la mierda, ¿eh? Pará, ¡Contesten! ¡No! ¡Contesten! ¡Son parte de la mierda! Yo sí sé. Sé que me querés sacar a Manuel, sé que siempre te gustó y te sé la que lo odiabas, pero me lo querés sacar, mía. Yo no te lo quiero sacar, no lo quiero tener ni como premio consuelo, ¿sabes? Sos un egoísta que lo único que le importa es que la adulen. ¿Qué te pensás? ¿Que la gente es tu amiga porque quiere? No, querida, es porque les conviene, ¿sabes? No metas a la gente en lo que vos haces. Feli. Felicitas. ¡Feli!